Hey, comandos, ¿cómo están? Por acá saludándolos de nuevo. Espero que todos se encuentren bien. Agradecerles enormemente nuevamente todo ese apoyo que me han brindado con mi canal. Ya casi voy a cumplir los 2.500 suscriptores. Repito, no me lo esperaba ese apoyo por parte de la gente que se ha compenetrado pues con mis historias. Y eso me gusta, me gusta que la gente se identifique con uno, porque como ustedes se han podido dar de cuenta, mi historia es la historia de cualquier colombiano común y corriente, ¿no? Que tiene sueños y que tiene aspiraciones y que hizo lo que hizo y trató de hacer las cosas de la mejor manera para poder lograr esos sueños. Anteriormente, pues les estaba comentando, muchachos, que mi paso o mis 3 primeros meses por la escuela militar de suboficiales fueron muy duros, porque realmente no tenía plata, no tenía pues manera económica. Como les decía, mis padres pues me aportaban, me colaboraban, pero era un dinero muy poco, porque siempre habían bastantes gastos dentro de la misma escuela. Y porque, hermano, definitivamente hubieron situaciones como las fases de agua que para mí fueron muy duras, fueron difíciles. Traté de dar, pues, como se dice el dicho, todo lo que podía de mí, pero fueron bastante difíciles. Me tocó pues hacer trampa, en fin. Pero yo tampoco me iba a dejar morir, muchachos. Tampoco iba a perder mis sueños por esa situación. Yo estaba allá. Y estaba ya en la escuela, y lo que, como decían, que lo difícil no es ingresar a la escuela. O sea, eso no es difícil. Lo difícil es mantenerse usted en la escuela. O sea, mantener la concentración psicológica y la capacidad física para mantenerse en la escuela. O cuando yo hice curso, porque estoy hablando de cuando yo hice curso, quiero dejar claro eso, era bastante extenuante la actividad física y las jornadas. Como les decía, empezábamos tipo 3 de la mañana y estábamos acabando 12 de la medianoche. O sea que el espacio de descanso realmente de uno recuperarse era muy poco. Y aún así afronté muchas situaciones. Como les digo, se afrontaron muchos retos. Y más que todo, para mí la parte física no me influía. A mí lo que más me marcaba era la parte psicológica, ¿no? Ese transbordo que se llama, que decimos los militares, y el transbordo ideológico que nos hacían en la escuela, ¿no? Coger pues gente civil y adaptarlos a una vida militar, a un contexto militar, a un régimen militar, no es fácil, ¿sí? No es fácil. Me acuerdo mucho también en el tema del orden cerrado, ¿no? El orden cerrado, hay una frase que es muy peculiar que dicen que orden cerrado, mierda para el soldado. Y efectivamente era así. El orden cerrado era, podríamos decirlo, todos los días en las horas de la tarde, más o menos después de que llegamos de trotar, era una orden de orden cerrado. Porque toda actividad que se hacía en la escuela, el pelotón debía ir marchando y cantando himnos, ¿sí? Esa, para donde se moviera el pelotón o la compañía, o uno inclusive, si salía una escuadrita, tenía que ir marchando y cantando himnos. Entonces, ese tema del orden cerrado era bastante extenuante porque había gente, hermano, que no coordinaba una cagada con una miada. Es que era así. Hay gente que dice, yo creo que masticaba chicle y se ponía a caminar y se caía, hermano. O sea, había gente que era mala para el orden cerrado. Y eso, por eso llevaba uno el tableado. Llevaba uno. Porque por decirlo, estaba el pelotón haciendo orden cerrado y no faltaba el huevón que se pajeaba. Y vuelta el palo por la derecha. Sí, y eso era vuelta por aquí y vuelta por allá, y eso no la pasaba, era más dando vueltas que en sí haciendo orden cerrado. Entonces,
Me acuerdo tanto que tenía una frase que decía, yo sé que de pronto muchos, algunos la han escuchado, que el que se insola pierde, y era verdad. Si usted no mantiene un control psicológico y si se estresa o se deja llevar por situaciones de estrés, pierde el año, ¿ya? ¿Pierde el año en qué sentido? En que va a hacer o va a cometer burradas, por llamarlo así, y hermano, le va a ir mal, la va a cagar, va a pasar en la guardia. Yo en la escuela, estoy hablando de los 3 meses de instrucción, ¿no? Porque primero estuvimos 3 meses, juramos bandera en la escuela y salimos un permisito para la casa y volvimos a terminar los otros 3 meses de alumno, ¿no? Porque esa era la fase de alumno, 6 meses. Yo en esos 3 primeros meses me acuerdo tanto que un día a un dragoniante, por mamá le gallo, dragoniante eran los que ya se iban, los que iban a ascender a cabos, íbamos por la vía que llevaba al rancho de tropa. Y habían unos camiones del ejército parqueados ahí. Yo los miré y le dije, mira, dragoniante, vea mi arma, donde está parqueada. Entonces el dragoniante, como era caballería, entonces el hombre dijo una vez, usted quiere ser de caballería. Y le dije, no, ¿cuál caballería? Yo quiero ser de transporte, yo quiero ser bien perro culo. Ay, fue pucha, eso fue, hermano. Eso fue, no me metió la mano ese man porque no me dejé. Pero eso de ustedes, alumno gran hijo de puta, a mamá le gallo a su mamá, arranque con de pecho, y insubordinado, hijo de puta. Yo, no, hermano, qué puteada me metió ese man. Y yo me asusté, como que yo vi que el man, o sea, yo queriendo hacer como una broma, yo dije, este man qué, de pecho, haga, arranque. Hágase 100 de pecho, y yo haciendo ahí de pecho. ¿Sabe qué, alumno? Párese. Hoy en la noche va para la guardia. La guardia de la chincada era pues el ingreso a la escuela. Y en la guardia pues hay servicio permanente las 24 horas. Yo como ordené mi dragoniante, pero ¿qué hice? ¡Cállese! Va para la guardia, se me presenta a las 12 de la noche el comandante al cabo de guardia. ¡Listo, lanza! Yo como ordené mi dragoniante, oiga hermano, fui recomendado, mejor dicho, o sea, eso fue como si le hubiera echado un madrazo a ese man. Yo no sé qué le ofendió tanto, si fue puta, discúlpeme hermano, pero es que yo decía, pero este man qué. Ese día, hermano, me presenté yo allá a las 12 de la noche, me le presenté al cabo de guardia. Me acuerdo que el apellido de ese man era Vergel, algo así. Me le presenté, usted es el recomendado, sí. Bueno, lanza, arranque con vueltas. Y tocaba las vueltas, era darle vuelta a los separadores. Se tocaba bajar como casi unos 300 metros y subir 300. O sea, la vuelta eran 600 metros. Darle la vuelta, mejor dicho, casi a una cancha de fútbol. Y arranque con 100 vueltas. Ay, juepucha, hermano, 100 vueltas. Y pues bueno, yo arranqué con... De noche, pues en Tolemaida de noche es fresco. Yo arranqué con mis 100 vueltas. Y arranqué como a las 12 y 15. Y eran las 3 de la mañana y no había acabado las 100 vueltas. Güey, puta. Qué mierdero. Y yo, mamado, con C. Y yo, este man. ¿Cuántas lleva? Ey, galuno, ¿cuántas lleva? Yo, no, mira, niente. Apenas llevo como 40. Dile, ¿sabes qué? Lanzapare. Mañana se presenta y termina con las otras. Y yo, ay, güey, puta, ¿cómo así? Que mañana. Mar para la compañía. Que ya van a hacer la Diana. Mañana viene y se presenta aquí. Ya de aquí lo dejo aquí en el libro, en la minuta. Mañana viene y se me presenta y termina con las otras vueltas. Como ordene mi dragoniante. Y me fui yo para allá, hermano, para la compañía. Sí, eso. Que pudo dormir, no pudo dormir nada. Ese día yo pasé, le puedo decir que en blanco. Y... me fui yo ese día, hermano, con ese sueño tan hijo de madre, todo el día cabeceando en esa aula. No, hermano, y saber que me tenía que presentar esa noche otra vez para seguir con las vueltas. Bueno, me fui. Yo ese día nos dispusieron a descansar temprano, como a las 10 de la noche.
Y yo, permiso, al suboficial de servicio, permiso, mi sargento, tengo que irme para la guardia. Arranque, viejo, me presenté allá en la guardia, hermano. Ya ahí recomendado. ¿Cuántas vueltas hizo ayer? No, 45. Listo, hermano, arranque con las que le hace falta. Y yo, ah, bueno. Uno muchas veces, yo me fui al pasito, al trotecito, marica, ese trotecito que cogí uno y suavecito. Y yo, el dragoneante, pues no es estresado, porque al fin y al cabo, ¿qué? El man no estaba volteando. Me llegaron las 3 de la mañana, señores, y no había terminado las 100 vueltas. Llevaba como 85. Venga, Lanza, ¿cuántas lleva? No, 85. Mañana viene otra vez, listo, mañana viene las termino. Usted piensa que es que estaba hablando con su mamá, estaba hablando con su papá. Aquí usted no, no, mamá gallo. Mañana viene y se presenta y termina las 100 vueltas. Aquí lo dejo en la minuta. Y yo, ay, güey, puta. ¿Cómo así? Yo le dije, pero mira, antes que yo ya voy para 2 días que no duermo, me importa un culo, Lanza, ¿para qué se metió al ejército? Debe siga de perro culo y siga cogiéndonos el culo, listo. Váyase para la compañía. Ay, hermano, oiga, 2 días, viejo, que yo como que, uy, doy, yo sin poder dormir, eso, mejor dicho, a mí, en el cambio de clases me daban 5 minuticos y me echaba a dormir. Solo me despertaban, eran los tramacazos en la cabeza que el instructor me daba o cuando los cursos no me alcanzaban a despertar. Hermano. Y como que yo vi la vaina como peluda, yo dije, ay, pues pucha, mañana me tengo que presentar. Bueno, me tiré la perrada de todo soldado perro culo. No fui, me hice el marica y no fui. Y dije, no, coma mierda estos hijueputas. Ay, pa, no voy. Me pesó haberlo hecho, hermano, me pesó haberlo hecho porque me fueron a buscar a la compañía como a la 1 de la mañana, viejo. Me fue ese cabo, ese dragoneante que estaba ese día de servicio, me fue y me buscó a la compañía. ¿Dónde está el alumno tal? Oiga, me despertó. Lanza, ¿usted qué hace durmiendo? Si usted tiene que estar presente, usted tiene que estar en la guardia dando vueltas, animal. Oh, mira, oye, antes que me olvidó, se me olvidó ni qué hijo de putas. Arranque, cambies en deportes y arranque para la guardia. ¿Cómo así que lo olvidó? A tramar a caretrampa, arranque para la guardia. Y yo, ay, pues, pucha, a la 1, hermano. Nos habían acostado a dormir, teníamos como 1 horita de estar durmiendo. Y bueno, y ahora por perro culo y por tirársela a perrazo, tiene arranque con 50 más. Ay, hermano, ya era. No. Yo decía, no, pero yo qué estoy haciendo. Y yo, no, mira, oriente, qué pena, disculpe. No, qué pena, arranque. Oiga, me fui para la guardia. Y hasta las 3 vuelve otra vez dando vueltas a esos separadores del Servifree, porque esa era la vuelta Servifree, llamaba. No di, si di como 20, fueron muchos, no, ya ni sabía cuántas llevaba, hermano. Y me pinté viejo con los dragoneantes de la compañía. Me pinté, mejor dicho, feo, porque o sea, me las estaba tirando de perrazo. Estaba incumpliendo una orden que me ha dado un dragoneante. Me pinté feísimo. O sea, pintarse es que ya me veían y sabían que jurado, ah, ese hueputa perro culo ese que le está mamándole gallo a las órdenes. Y hermano, ya llevaba 3 días, ya para 4 días, sin poder descansar bien. O sea, yo ya. Yo, mejor dicho, yo dormí hasta parado, viejo. O sea, del desespero y tenía que seguir dando las vueltas y tenía que irme a presentar, llega para el cuarto día y me presenté allá como a las 11 de la noche y arranqué a dar vueltas. El hecho que yo ya ni sabía cuántas vueltas llevaba. Ya, hermano, yo estaba tan agotado físicamente que o sea, yo ya no daba más, o sea, yo como que decía, no, hermano, o sea. La presión psicológica que tenía en ese momento y la situación física que me agobiaba, hermano, llegué un momento a otro, esa noche, la cuarta noche, me paré y dije, no, coma mierda, yo no doy más vueltas. Me insubordiné, yo le dije, no, yo no voy a dar más vueltas. Y me le fui el dragoneante y me dijo, antes, yo no voy a dar más vueltas. ¿Qué le pasa, alumno? ¿Cómo así que no dar más vueltas? Siga dando vueltas y esa es la orden. Dije, no, yo ya estoy muy cansado, yo ya estoy muy mamado. Yo ya le dije, hermano, yo ya tengo tantos días sin dormir bien. Yo estoy mamado. Le dije, hermano, no, ¿cómo así que mamado? Entonces, ¿qué vino a hacer a la escuela? ¿Es que usted pensó que aquí a la escuela oficial era un paseo o qué? O a venir a tramar, no, arranque.
Yo no, me paré, hermano, y no. Ah, le voy a decir entonces a mi sargento que usted está insubordinado, alumno, hueputa, para que lo echen de la escuela. Yo le dije, no, mira, variante, yo no voy a dar más vueltas, yo me siento mal, yo ya no doy, o sea, yo estoy muy cansado. Entonces mandé a llamar al sargento, inclusive mi sargento era un sargento de apellido Rivera, que era la compañía de nosotros que estaba de servicio. Y dijo, bueno, cuénteme, no, este alumno, mi sargento, que coge culo, mamándole gallo a los dragoneantes, le da uno las órdenes y no las cumple. Que se le dijo que viniera ayer a la guardia y se hizo el huevón y tocó ir a despertarlo a la compañía. Y hoy le mandamos a dar vuelta y no, que está cansadito, que no quiere dar más vueltas, que se siente mal. Y yo, no, mi sargento, es que no es eso, sino que es que realmente yo ya llevo 4 días en la guardia, yo ya no doy. Y le comenté yo al man, yo ya. Este día no pude dormir, 2 días sin poder dormir, el tercer día solo pude dormir como una hora bien, y ahorita veo otra vez mi sargento y yo no aguanto, o sea, el cuerpo mío no da. Entonces el sargento se quedó mirando y me dijo, vaya, traiga una escoba y arranca, y tiene hasta las 3 de la mañana para que me barra toda esta avenida, o sea, los 600 metros tenía que barrerlas de lado a lado, hermano, y recoger las hojas. Y se va. Mejor dicho, el tiempo es suyo. Usted verá. Pero mañana vuelve, hijo de puta. Hoy se la perdono, pero mañana vuelve y termina las vueltas. Y yo, uy, hermano. Yo arranqué, hermano, y esa avenida la barrí como en menos de media hora. Barré esa vaina. Mi sargento, para darle parte. Listo, hermano, vayas a descansar. Me fui para la compañía, alcancé a dormir como... Ah, no, eso fue un domingo, alcancé a dormir como hasta las 5 de la mañana, porque los domingos nos despertaron un poquito más tarde. Y ya, hermano, mi cuerpo como que ya, se recuperó. Ese día se puede decir que dormí todo el día, porque el domingo ese día no se hizo nada, hubo visitas. Y pues los que no teníamos visita, que no nos iba a visitar ni nadie por allá, pues nos íbamos a dormir y a hacer actividades. Ese día dormí casi todo el día porque sabía que tenía que ir ese día en la noche a terminar de dar las vueltas. Y yo, yo como que, ¿será que voy? No voy. Pero no, es que ya mi sargento fue el que me dijo, no, la chimba, me toca ir. Allá me presenté. Pero ese día un cursito mío me acompañó. Entonces me dijo, o sea, íbamos varios de las, íbamos como unos 4 del pelotón. Entonces, vamos, marica, llevemos brillametal, me decía. Yo, ¿para qué llevo brillametal? Yo, pues, weón, llevemos brillametal, porque allá el que lleva brillametal lo ponen a pedirle consejo a Chincá. Lo que te pasa es que en la guardia tenían un busto del sargento Inocencio Chincá, de bronce. Entonces el que llevaba brillametal no volteaba, sino que tenía que ir a brillar el busto de Chincá, pedirle consejos, o sea, toda la noche a brillar, a sacarle brillo. O sea, eso tenía que, hermano, quedar brillante lo que era el busto y las letras de bronce que habían en... Todos los adornos de bronce que habían en la guardia tocaba brillarlos. Entonces la perra era llevar brillametal para uno no voltear, porque si no, lo ponían a dar vueltas como un marica. Y yo decía, ay, hueputa, yo no me sabía de ese, hermano. Y me llevé mi tubo de brillametal. Y allá me presenté. Y bueno, el sargento que estaba allá, llegamos allá temprano, llegamos como a las... Eso fue como a las 8, nos presentamos tempranito. Y dije, bueno, pero yo estaba recomendado, yo tenía que seguir, era con las vueltas. Yo esa perra del tubo de brillametal paila, no me sirvió para nada. Cuando me dijeron, bueno, ¿quién es jurado? Firme, bueno, mijo, usted sabe cuál es su tarea, ¿sí o no? Arranque con vueltas hasta las 3 de la mañana. Ah, pero mi sargento, es que me faltan 20, no, me importa un culo, ordene que hasta las 3 de la mañana da vuelta, eso es lo que la consigna que hay acá. Y yo, ay, güey, pucha, hermano. Y dije, no, pues démoslas, ¿qué más? Ya tenía que dar vueltas hasta las 3 de la mañana, ya no tenía pendiente, sino tenía que hasta las 3 de la mañana dar vueltas. Y arranqué a dar vueltas como un marica ahí. Yo creo que me hice como una siena, hermano. Porque hasta ya estaba, era enérgico dando la vuelta al servifree. Yo creo que me hice como siena hasta las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana me fui para la compañía mamado, sudado, con sueño.
y arrepentido por andar mamándole gallo a los dragoneantes, hermano. Esa anécdota, sinceramente, hoy que me acuerdo, digo, uno es muy weón, hermano. Uno se busca los males uno mismo. Si no hubiera puesto mamarle gallo a ese dragoneante, hermano, no me hubiera tocado que mamame 5 días de volteo, pero mejor dicho. Bueno, muchachos, espero les haya gustado este capítulo, esta pequeña anécdota que tuve. Vuelvo, les digo, un consejo para la gente que se quiere ir para la chincada. Luchen por sus sueños. Vuelvo, les digo, uno no tiene que desmoralizarse por situaciones ajenas. Hay que luchar por lo que uno por lo que uno quiere, ¿sí? Lamentablemente en Colombia la vida militar es muy criticada por gente que no sabe, que es dura, pero uno tiene que hacerle con ganas, tiene que hacerle con ganas, y si es el sueño de uno, luchar por lo que uno quiere. Si les gusta este contenido, a la gente que está viendo el canal, no olviden suscribirse, darle like al video, es gratis, no se les olvide. Y bueno, comandos, nos estamos hablando en el próximo video.